Yo estoy de acuerdo con la compasión que ellos muestran por justicia, la pérdida de vidas, pero el lugar donde deberían estar para generar un impacto es justamente, señores del Cabildo, en Juárez, en el otro lado del río, no de este lado. No van a resolver nada de este lado. Lo único que pueden hacer es informar al público americano. Soy Salvador Gómez. Muy bien, ¿de dónde es originario usted, Salvador? Originario, ¿dónde nací? Eso me está diciendo. Yo nací en León, Guanajuato. Muy bien, ¿y ahora dónde vive, dónde radica? Toda mi vida, desde chiquito, desde que tenía como 6 años, he vivido en los Estados Unidos. Mi amor es los Estados Unidos. Pero también le tengo mucha compasión a Latinoamérica, especialmente es ese segmento de Latinoamérica que sufre. El país de América está compuesto de diferentes países. De norte a sur, si no me equivoco. Desde Canadá, los Estados Unidos, México, Guatemala y todos esos países allá abajo en Sudamérica. Nosotros tenemos nuestro propio gobierno. Cada gobierno debe controlar y operar de manera honesta su propio sistema de justicia. Los Estados Unidos no tienen la responsabilidad de resolver los problemas de México y otros países. La solución no está aquí, en este lado del norte de la frontera, está en el sur. Y ya me cansé, ya estoy harto que todo lo que suceda en estos países como México se culpe a los Estados Unidos. Nosotros no tenemos la culpa. Cada vez que escucho a un mexicano decir cuánto odian a los Estados Unidos, ustedes nos culpan por todo hasta que necesitan dinero. Y siempre están diciendo que están satisfaciendo una demanda por nuestro uso de drogas acá en los Estados Unidos. Pues entonces, yo contraargumentaría esa afirmación, diciendo que ¿por qué nosotros no mejor contrabandeamos veneno a su país de la forma en la que ustedes trafican veneno en nuestro país? Y así estaríamos satisfaciendo una demanda. Porque nosotros sabemos que ustedes aman torturar y asesinar a personas, si hay una demanda para eso. Entonces, ¿por qué no que unos estadounidenses se beneficien de esto? De la misma forma en la que ustedes se benefician, envenenándolos con las drogas. Ya me cansé, no es justo que siempre es la culpa de Tío Sam. Respecto a las armas, es muy simple. La mayoría de las armas no vienen desde la frontera de los Estados Unidos. Dado que hay algunas que sí, mi opinión es que la mayoría de las armas vienen de familias que están de este lado de la frontera. Que les pasan armas a familias del otro lado de la frontera para que ellos tengan alguna manera de protegerse. No hay la llamada segunda enmienda en México. Ustedes realmente no tienen el derecho de defenderse a sí mismos. Entonces su seguridad está en las manos de alguien más, lo que no tiene ningún sentido. Estados Unidos ha tomado la corresponsabilidad, pero solamente dándole $1 billón a México para que peleen su lucha contra el narcotráfico y la corrupción y el crimen organizado. Pero no es nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia seguridad. Desde un ave hasta un armadillo, hasta una serpiente, tiene el derecho a defenderse a sí mismo. Los humanos también tienen ese derecho. Los Estados Unidos les está regalando $1 billón solamente porque a los americanos, a los políticos, les da lástima. Es tristeza que es esta ola tremenda y fea de crimen. México siendo el país más peligroso del mundo, los Estados Unidos solamente los está apoyando para que peleen. Y ya se están dando cuenta que la mayor parte de los Estados Unidos se está haciendo más y más antimexicana, conforme se va escuchando más de todo lo que ustedes hacen en su país. Siempre consiguen que la gente sienta pena por ustedes, yo no. Y los Estados Unidos no quieren meter la pata enterita en los asuntos mexicanos. Nadie en América forzó a nadie a que se convirtieran en narcotraficantes en México.
para vender drogas a las personas en los Estados Unidos. Nadie los forzó para que tuvieran ese comportamiento. México es lindo y querido, lo amo, pero con tanta sangre ya no más. México y América son dos países distintos. No existe un nosotros. Nosotros somos el país más grandioso del mundo. México es un país mugroso tercermundista. Y eso, con ustedes viniendo en estas caravanas, y claro, ustedes no van a viajar después de los estados fronterizos porque ustedes saben que nadie los va a escuchar. Pero los estados fronterizos, obviamente, sí los van a escuchar porque estamos saturados con los mexicanos aquí en los estados fronterizos. Están gastando su tiempo porque los van a escuchar, se va a escuchar, pero al fin la solución exactamente existe en las manos de México y los mexicanos. Si los ciudadanos de México quieren cambiar a México, entonces tienen que hacerlo ellos mismos. Yo no lo puedo hacer por ellos, nadie en los Estados Unidos. Solo la gente de México puede provocar un cambio. Es buen movimiento, porque es un movimiento, un caraván de la paz, pero están en un lugar que no tiene efecto eso. Aquí no se puede hacer nada. Aquí se entiende el sentimiento y la misión de este caraván, pero no se hace nada. Aquí no hay conclusión, no hay solución, aquí nomás se oye y se escucha y se acabó. Personalmente hablando, no es el problema de Estados Unidos. Es el país vecino el que tiene el problema. No al control de las armas, eso no. Eso nunca, nunca, nunca va a pasar. Me estás pidiendo que ceda mi derecho como un ciudadano americano para que yo arregle tus problemas. Tu problema es tu problema. ¿Cuál guerra? Thank you.